¿qué tal, amigos de San Juan TV? Con mucho gusto los saludo. Mi nombre es Damaris Dávalos. En esta ocasión los invito a seguir este programa para conocer en este momento un poco más sobre la historia y datos curiosos de una de las 7 maravillas modernas del mundo que tenemos justamente aquí en nuestro hermosísimo México. Acompáñenme y vamos a conocer un poquito más sobre Chichen Itza. Y mientras tanto, vamos a ver qué nos tienen nuestros chicos de biblioteca. Hola amigos de San Juan TV, mi nombre es Mariana Raya y yo vengo a hacer la recomendación del libro. El libro que hoy yo les voy a recomendar se llama La vida después del colegio y otros cuentos por el autor Joyce Carol. Una de las historias que más me llamó la atención se llama Capricornio, debido a que habla de los riesgos de las redes sociales. La historia se basa en dos muchachas, una se llama Melanie y la otra se llama Estefanía, ambas son primas. El problema de aquí es que Melanie se hizo una red social a nombre de usuario Capricornio 1, por lo cual ella estaba buscando a algún muchacho que le llamara la atención. El problema es que su prima Estefanía vino de vacaciones y pues su prima Estefanía es bastante atractiva, por lo cual un día estaban practicando tenis. Melanie es perfecta en el tenis y le estaba enseñando a su prima a jugar. Entonces, había un muchacho en el fondo viéndolas, lo cual a las dos les pareció bastante extraño. Sin embargo, ninguna le dirigió la palabra. El problema fue que este muchacho se fijó en Estefanía y no en Melanie. Este muchacho responde al usuario de Capricornio 2. Él ya sabía respecto a Melanie, pero él tenía la perspectiva de que Capricornio 1 era tan atractiva como Estefanía. Al darse cuenta de esto, Melanie, de que pues el muchacho le llamaba la atención Estefanía, se sintió bastante celosa. Sin embargo, este muchacho pues nunca les quiso decir su nombre debido a que no se quería arriesgar, porque él tenía malas intenciones con las dos. Pero al conseguir que ellas se volvieran como cercanas a él, pues lograron salir un par de veces, pero en una de esas veces las invitó como a tomar algo fresco y pues las dos aceptaron. Sin embargo, Melanie, al estar tan molesta de que pues toda la atención del muchacho se iba a su prima, se sintió tan enojada que se alejó de ahí. Entonces el muchacho tomó a Estefanía y la convenció de irse, diciéndole que le iba a llevar a su casa. Pero pues claramente las intenciones del muchacho eran otras. Al día siguiente, Estefanía volvió muy tarde a su casa y volvió completamente distinta. Estefanía era muy, muy alegre, pero volvió súper seria, súper callada y regresó, incluso hasta parecía que tenía terror en los ojos. Melanie claramente supo al momento lo que había ocurrido y pues ya no pudo hacer nada, únicamente se sintió culpable y ya no pudo lograr hacer nada ni conseguir... conseguir consolar a su prima, porque pues el muchacho sí logró lo que quería, logró aprovecharse de ella. Y pues este cuento me resultó bastante bueno porque sí te enseña los riesgos de las redes sociales y a que no debes de confiar en cualquiera. Y comenzando, me gustaría platicarles qué significa la palabra Chichen Itza. Está compuesta por varias palabras mayas que juntas significan la boca del pozo de los brujos del lago. Vamos a ver nuestra siguiente cápsula y mientras tanto me gustaría que vayan discutiendo por ahí en familia qué es lo que ustedes saben acerca de Chichen Itza. ¿Qué tal, amigos de San Juan TV? En esta ocasión vamos a hacer una cápsula o de algunas inquietudes que me han dejado saber sobre las personas que adquirieron algún cachorro la Navidad pasada o en este año, ya que pues tiene la desinformación sobre los cuidados y los manejos del perro o de su cachorro. Esta vez les vamos a decir sobre los cuidados, el manejo tanto veterinario, alimentación, los juegos, qué le recomendamos para que su cachorro crezca más saludable y en un ambiente o en alguna formación que al perro le favorezca cuando sea adulto. Porque como en ocasiones anteriores o cápsulas se las hemos mostrado, cuáles son
la problemática que tienen con sus cachorros o sus perros ya entrando a la adultez. ¿Por qué? Porque a causa de esto que ahorita el cachorro tiene a lo mejor los 2, 3 meses, dependiendo qué edad lo adquirieron, esta desinformación se lleva a cabo y el siguiente año ustedes ya no aguantan a su cachorro como cápsulas pasadas, que no hace del baño, donde quiera, ya se les enfermó, ¿por qué me está ladrando? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Ahorita prácticamente vamos a hacer una cápsula muy rápido de un cachorro labrador de 2, 3 meses, por ahí 2 meses y medio. Les voy a explicar cuáles son sus cuidados veterinarios, cuándo es apto sacarlo ya a la calle y qué alimentación, y sobre el juego. Ojo, este cachorro que voy a sacar es un cachorro de trabajo, requiere espacio. Puede ser el caso de alguno de sus ejemplares. Rápidamente lo vamos a hacer y se los voy a explicar de alguna manera muy fácil. Bueno, amigos, mira, este es un cachorro labrador, negro sólido. Si lo ven, va para 3 meses. Súper inquieto. Recomendaciones. Él ya tiene todo su cuadro de vacunación. Recomendable informarse con su veterinario. ¿Cuándo es apto para poderlo sacar a la calle para así prevenir alguna de las enfermedades que son muy comunes y que están en nuestro ambiente? Esa es alguna de las más importantes. Yo en este cachorro esperaría 22 días más para hacerle algún paseo de comunes y para empezar a ejercitarlo. El juego, prácticamente es un perro con una energía muy alta, ustedes lo van a ver. Le encanta jugar, este es uno de sus juguetes preferidos, cobre. Esta es de la manera que canalizamos. Si ven, él empieza ya a jugar. Toda esta energía se la canalizamos lo que es en el juego. Así él comienza a canalizarse de esa manera. Pues muchas gracias, amigos de San Juan TV. Les dejo una cápsula muy común que pasa nuestro día a día con nuestros cachorros. Espero que les guste. En la siguiente cápsula les hablaremos sobre el desarrollo de un perro a los 5 a 6 meses. En el 2015 se descubrió que la pirámide de Chichén Itzá estaba puesta sobre un cenote. Esto confundió muchísimo a los científicos, ya que no se habían dado cuenta de esto. Han encontrado huesos de personas que oscilan desde los 3 hasta los 55 años. Esto debido a los rituales mayas que se hacían para que lloviera o para que hubiera un buen temporal. Vamos a ver nuestra siguiente cápsula con Piedad Mariana. Amigos de María Vicente de San Juan, Padre Pancho Francisco Escobar con ustedes, aquí en esta casa donde pues fuera parte del seminario un tiempo, que después tantos vendrían aquí a hacer su oración en renovación, o después a convivir con la Acción Católica, después tantos a jugar y a los eventos de la Casa de la Juventud. Finalmente, ahora, pues las nuevas oficinas del Obispado, originariamente pensándose en el archivo diocesano, y finalmente, pues para complementar la serie de oficinas que eran insuficientes. Pues bien, desde aquí estamos transmitiendo en este mes de febrero, aplicando los distintos valores de la cordialidad a nuestra Piedad Mariana. Bien, ya decían los aristotélicos, en el punto medio es donde está la virtud, evitando voluntariamente los dos extremos. Bien, si un extremo es el racionalismo, actuar simplemente por conveniencia, el otro extremo sería el fanatismo, sería el emocionalismo, que sea pura emoción, sin ponerle razón, sin ponerle compromiso. Y por desgracia, también eso se da. ¿Cuántas personas se dejan llevar simplemente por sentimientos, siendo que los sentimientos son emociones y por lo tanto pasajeras, que cambiantes? ¿Cuántos hasta para el compromiso matrimonial se dejaron llevar por eso y al rato, claro, por eso hubo sus dificultades? Me nació del corazón, hubo química, me arrebató el corazón. Es cierto que a la imagen peregrina de la Santísima Virgen de San Juan
así le llamaron, le roba corazones. Les había robado el corazón a las personas, les atrajo, pero lo vemos en ese compromiso. La gente salía de sus casas para venir a San Juan de los Lagos a corresponder la visita y venía con ese afán de conversión. Claro, puede ser movidos por la pura emoción. ¿Cuántas personas esa emoción los mueve sin conocer el Evangelio, sin interés de conocer su fe? ¿Cuántos creen cualquier historia, incluso cualquier amenaza, incluso cualquier revelación que suponen tener, sin ponerle un poquito de cabeza, de razón? A ver, y es posible, es racional, es conveniente, simplemente por fanatismo están actuando sin ponerle razón. Andan midiendo hasta dónde fue útil lo que están viviendo. Si hubo algo que les emocionó, les llegó el sentimiento, los hizo llorar, los hizo gritar, los hizo tener una experiencia emocional que no se olvidan. Y entonces están convirtiendo la religión en una especie de droga que los aliena por un momento, que los hace sentir bien, sentir chido, como dicen, pero hasta dónde lo realizó en su vida, hasta dónde lo lleva a superarse, hasta dónde van avanzando como personas o como cristianos. El concilio ya nos advertía sobre esto, que lo repite después el Papa Pablo VI en la Marialis Cultus. La devoción mariana no puede quedarse en un emocionalismo, en una expresión salida del corazón, que no ponga la fe de la Iglesia, que no se esté basando en la liturgia, en la Biblia, y que simplemente se vaya guiando por puros sentimientos. Bien, el intercambio que hay entre los peregrinos que llegan a San Juan y la fe de los que viven en San Juan, pues debería ser para que se vaya robusteciendo. Hay ocasiones en las cuales nuestra fe necesita ponerle un poco de corazón que le falta y que tal vez traen los que vienen de fuera. Hay ocasiones en las cuales a nuestra fe le falta ponerle más de razón y de compromiso, que ojalá los de San Juan podamos transmitirle también a los demás, y que así la fe de unos y de otros quede enriquecido con las dos grandes facultades que Dios nos dio, la razón y la voluntad, la capacidad de amar. Bien, mis amigos, gracias por escucharme. Hasta la próxima. A principios del siglo XX, un estadounidense llamado Edward Thompson compró el terreno donde hoy está ubicado Chichen Itza. Lo que él hacía era, durante 4 años, exploró la tierra por él solo y encontró diversos tesoros, desde cosas de oro, cosas de jade y muchas joyas preciosas. Lo que él hizo fue tomar todo esto y enviarlo a un museo de Estados Unidos, donde seguramente después el gobierno mexicano solicitó que vinieran de regreso todas estas cosas. Vamos a ver nuestra siguiente cápsula con los chicos de cine. ¿Qué tal, amigos de San Juan TV y María Visión? Es un gusto para su servidor, Chepe Dávalos, que se encuentren sintonizando el programa en esta cápsula de Cine con Valores. Estamos fomentando en febrero el valor de la cordialidad y la recomendación cinematográfica indudablemente cuenta con este valor y muchos otros más. El título es Un verano peligroso. Esta película nos cuenta la historia de dos jóvenes italianos que, por azares del destino, van a pasar sus vacaciones de verano a la ciudad de San Francisco, California. Aunque él y ella no son amigos de verdad, tienen que enfrentarse a que van a convivir todo el verano. Al llegar a California, los reciben dos personas que son amigos de un amigo en común de ellos. Los llevan a su casa y comienzan a interactuar de una manera en la que no es tan agradable como ellos esperaban. Posteriormente, se van vinculando más en estas relaciones interpersonales que tenemos todos los seres humanos y van entendiendo que no siempre van a estar de acuerdo, que va a haber diferencias y que esto es lo enriquecedor de todas las relaciones. Van conociendo la ciudad de San Francisco,
van rompiendo sus prejuicios, van entendiendo que los seres humanos pueden tener otras ideologías, otro pensamiento, y esto hace que tengan más respeto entre ellos. De repente optan por ir a vacacionar a La Habana, Cuba. Ahí vuelven a interactuar en otra cultura, con otras personas, y esto hace que se vinculen aún más, que de ser amigos pasen a ser una fraternidad. Disfrutan de la vida, aprenden de vivir en el momento presente y disfrutan de todo lo que existe en la naturaleza para el beneficio y bienestar del ser humano. Se vuelven responsables de su actitud y justamente cuando entran en esa cúspide de amistad tienen que regresar a Italia y los otros dos amigos a Estados Unidos. Así es, amigos de María Visión y San Juan TV, espero que puedan disfrutar de la recomendación cinematográfica de esta semana. Les recuerdo que en febrero el valor que estamos fomentando es el valor de la cordialidad. Yo soy Chepe Dávalos, esto es Cine con Valores, nos vemos en una próxima emisión. Y no me queda duda que todavía tenemos muchos misterios por resolver de este bellísimo centro. Tanto así que, por obra de la casualidad, encontraron que tiene un efecto de eco muy particular. Esto lo cuentan los guías, que dicen que si tú aplaudes frente a la pirámide, puedes encontrar un eco muy especial que parece el canto de un quetzal. Vamos a ver nuestra siguiente cápsula, acompáñenos. Seminario, bienvenido a nuestro horario, te queremos ver feliz. Somos familia seminario, tu lugar comunitario, cada vez más cerca de ti. Hola, ¿qué tal, amigos? Muchísimas gracias por seguir compartiendo con nosotros la vida del seminario. Muchísimas gracias por estar más cerca de nosotros. Esta ocasión queremos presentarte la historia vocacional del diácono Armando. Queremos que veas cómo Dios fue manifestándose en pequeños acontecimientos que van llevando a un sí del llamado, a un sí de entrega, a un sí de testimonio. Acompáñanos a verlo. Hola, ¿qué tal, queridos televidentes? El día de hoy me gustaría presentarles mi vivencia de fe en la comunidad principalmente. Mi nombre es Luis Armando Ramírez González. Soy originario de un rancho que se llama Paso de la Laja, municipio de Jalostotitlán. Nací el 19 de octubre de 1991 y fue bautizado el 1 de diciembre del mismo año. Quisiera hablarles un poquito de, principalmente de la vivencia de comunidad, primero en la iglesia doméstica, que es mi familia. Y está conformada por Alfredo, mi papá, Teresa, mi mamá y mis hermanos. Abel, Noemí del Carmen, Luz Elena y Teresita. Nosotros desde siempre hemos vivido en esta comunidad campesina y nos hemos dedicado principalmente a las labores de campo, como es las vacas, la siembra. Entonces, desde muy chicos en esa pequeña comunidad hemos pues trabajado y nos han enseñado mis papás principalmente el valor de la responsabilidad, del trabajo, pero también la relación con Dios. En mi casa frecuentemente rezamos el rosario, en mi casa también frecuentamos la misa dominical y cuando había en mi comunidad la celebración eucarística, siempre acudíamos. Entonces, ahí es donde va naciendo principalmente la vocación, en esta pequeña comunidad. También quisiera hablar un poquito de la comunidad del Paso de la Laja, esta comunidad que también, en donde asistí al catecismo, en donde también recibí por primera vez a Jesús Eucaristía, aquel 13 de mayo del 2001, y que fuimos creciendo también juntos, los mismos compañeros en la escuela. Pero no solo eso, sino que también la misma comunidad parroquial. Actualmente pertenezco a la parroquia de San José, en la misma ciudad de Jalostotitlán, en donde me confirmé el 14 de febrero del 2004. Ese mismo año, ingresé al seminario, a esta gran familia, a esta comunidad que nos vamos
configurando todos en este ideal de llegar al reino a través del sacerdocio. Y pues, desde el 2004 entré a la secundaria en Tepatitlán, para después ingresar a la preparatoria en Lagos de Moreno, y en el 2010 ingresar junto con otros 40 compañeros más al curso introductorio. Gracias a Dios hemos ido caminando, y en el camino también se cae, pero siempre teniendo la fe, la esperanza y la caridad puestas siempre en Cristo, nos hemos podido levantar juntos como compañeros. Y bueno, esta es mi experiencia de Dios en esta comunidad, en la comunidad de mi familia, en la comunidad del Paso de la Laja, en la comunidad parroquial y últimamente en esta gran comunidad que es el seminario, en la cual les invito a todos los que sienten inquietud vocacional a que ingresen y que se les quite la espinita. Muchas gracias por ponerme mucha atención. Que Dios los bendiga. Chichén Itzá, ubicada en Yucatán, es el segundo centro arqueológico más visitado en México, seguido de las pirámides de Teotihuacán. Esto porque recibe a más de 1 millón de visitantes al año. Esto sin duda es un orgullo, ya que no nada más mexicanos van a conocer este monumental, sino también muchísimos extranjeros que les causa muchísima curiosidad de dónde venimos los mexicanos y cuáles son nuestros orígenes mayas. Vamos a ver nuestra siguiente cápsula con Puntadas de San Juan. ¿Qué tal, amigos de San Juan TV y María Visión? Pues bueno, estamos por estos rumbos nuevamente, observando hacia aquellos rumbos lo que es San Juan de los Lagos. Pueblo bonito, ciudad bonita, como le quieran nombrar. La neta está rechida. Bien, y en este mes, pues vamos a platicar un poquito sobre el valor de la cordialidad. Y tal vez desmenuzando un poquito la palabra, luego se me vino a la mente de cordialidad, aquello que una vez decía un sacerdote, creo que un compañero nuestro, sí, decía que hablar de cordis es hablar del corazón. Entonces, yo creo que lo relacionado al corazón, ¿qué tiene que ser? Lo que hay dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, si nosotros vivimos con cordialidad, ¿sí? Tal vez podamos expresar nuestros sentimientos y unos sentimientos que tiene el ser humano. Y es un cúmulo de sentimientos, y expresados en una buena manera, yo creo que podrán hacer crecer a las personas en afecto, en amor, con cariño, con respeto. Creo yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos los seres humanos? Algo muy grande, algo que en casa aprendimos, algo que nos dieron. Y si no, hay personas que nos regalan ese afecto, ese cariño. Por eso yo digo, acá en San Juan, en sus calles, cuando nos damos el pase, porque hay muchas personas que sí dan el pase en sus vehículos, el pase, decimos, el pase de cordialidad, que pase uno y otro, y así. Cuando están las personas a una de la carretera, que pase. Decimos que, oh, mira, qué persona tan educada. Oh, qué persona tan amable. Híjole, qué suave. Y cuando decimos eso, nos emocionamos porque, oh, no, Octavio, no, sí, Octavio, el zurdo, qué amable es. Y luego, mundo no se diga. Entonces, cuando hablamos de alguien que es amable, que es afectuoso, nos gusta el trato de esa persona. Y lo buscamos y vamos por él, ¿sí? Yo creo que con esto, si nosotros de veras nos empezamos a tratar no solamente con civilidad, dice la raza, sino con respeto, y más allá del respeto está la amabilidad, y más allá de la amabilidad está el cariño, está el amor, porque ¿qué hay en el corazón? Amor. Y si no, pues hay que llenarlo de amor, ¿sí? Entonces es la invitación que yo quiero hacer con esta cuestión de cordialidad. ¿Por qué? Porque cuando terminamos una carta, con afecto, cordialmente, saludos cordiales, oh, todo cordial. Bueno, pues si es cordial, vamos viendo que en San Juan hay mucho amor. Sí hay, la gente viene buscando en la imagen de nuestra Virgencita de San Juan mucho amor. Y en sus habitantes también mucho amor, esa atención al peregrino, esa atención al turista, darle, recomendarle una habitación de hotel, recomendarle un lugar a donde ir, que no son muchos en San Juan, pero ¿qué hay? Hay gente buena, hay gente amable, hay gente que da con el corazón. Entonces, esa es la invitación para el día de hoy. No nos limitemos,
Y cuando digamos cordialmente, saludos cordiales, mejor, ¿qué tal si empezamos a decir, te lo digo con mi corazón, te lo digo con todo el amor del mundo? Piense lo que se piense, pero si es con amor, vamos dando con amor. Y San Juan TV está hecho con amor. Entonces, con amor, cordialmente lo saludamos desde San Juan de los Lagos. Vamos dándole. Gracias, saludos con el corazón. Hasta luego. El templo de Kukulcán tiene exactamente 365 escalones. Esto porque cada escalón significaba un día en el calendario maya, que va perfectamente y encaja al calendario que usamos hoy en día, el gregoriano. Vamos a ver nuestra siguiente cápsula. El día de hoy presentaremos a una persona con un gran recorrido en este hermoso deporte que es el voleibol y sobre todo que es un magnífico entrenador. Vamos a ver de quién les hablo. Nos encontramos con el profesor José Martín Delgadillo, mejor conocido como el Profe Pícaros. Profesor, un gusto que nos dé un poco de su tiempo en esta cápsula. No, gracias Sergio, gracias a ustedes. Pues tomarse más bien la molestia ustedes de quitarme un poquito de tiempo que a veces tenemos hasta de más. Bueno, díganos, para empezar, pues tiene una trayectoria muy larga en el voleibol. Platíquenos cómo inicia su carrera en este deporte. Bien, Sergio, en cuestión de voleibol, haz de cuenta que yo, igual que todos los, cuando era chiquito, igual que todos los muchachos, me gustaba el fútbol, me apasionaba, en realidad me gusta y sé jugar muy bien el fútbol. Pero en la secundaria empecé a conocer el voleibol. En la hora de recreo, como nuestra secundaria no tenía canchita de fútbol, pues el voli, y me empezó a gustar y a apasionar. Y de ahí empecé primero a conocerlo, luego a armar mi equipo. Cuando ya armé mi equipo, mi equipo es Kaiser, lo armé, te estoy hablando de hace 35 años. Armo el equipo con unos muy buenos amigos que me enseñaron el liderazgo, me enseñaron muchos valores porque tuve excelentes personas alrededor mío. Después, ya que salimos de la secundaria, empezamos a jugar en ese tiempo voleibol en los barrios, porque antes se daba mucho el voleibol en los barrios. En cada 8 días había un torneo en diferentes lados, en la Sangre de Cristo, el Bolonia, en los colegios, hacía muchos lugares en el Juan Contreras. Entonces, en prepa empezamos a jugar mucho voleibol de equipo ya. Pero lo que empezó a pasar es que como empezamos a dominar la zona, pues empezaron a acabarse equipos de voleibol. Llega el momento donde ya sin exagerarte, casi cada uno de mis compañeros teníamos nuestros 30 trofeos cada quien, porque cada 8 días había un torneo. Entonces fuimos los que desaparecimos el voleibol. Entonces ahora teníamos la necesidad de jugar voleibol, entonces ¿qué hicimos? Organizamos una liga de voleibol y empezamos entre mis compas a hacer equipos, tú das uno, tú otro, con los que ya jugaban y empezamos. Y empezó a crecer. Llegó el momento donde dijimos, vamos a agarrar la Casa de la Juventud, y empezamos a agarrar Casa de la Juventud. En la Casa de la Juventud teníamos una canchita, hicimos el torneo, creció tanto que no nos dábamos abasto Casa de la Juventud. Pasa el proceso de la Casa de la Juventud, cambian de sacerdote. En ese tiempo el padre Mireles, que le tengo mucho aprecio, le cambian y ya desaparece la Casa de la Juventud. Entonces ya la necesidad de que hubiera más, empezamos a crear un torneo nacional, porque ya nuestros niveles ya habían avanzado. Entonces, torneo nacional de voli, empezamos para alimentar el voleibol de San Juan, a crear ligas. Llegó el momento donde el voleibol se hizo enorme en San Juan, a lo mejor yo creo que unos 300 equipos de las diferentes categorías. Obviamente que un jugador jugaba en mixtos, en varonil, en primera, o sea, pero alcanzábamos a organizar casi a 300 equipos en diferentes canchas. Y así empezó. Después eso me dio también en el transcurso, me empezaron a buscar para que yo entrenara a las escuelitas,
a una escuelita, en este caso a la Independencia, y me empiezan a contratar para la Independencia, para entrenar en la Independencia. Y de ahí nace que también en ese tiempo me hice maestro, sin yo ser, tener título de maestro, me hacen maestro de educación física. Entonces la vida me ha dado, gracias a Dios, al voleibol. Le debo muchísimo al voleibol, porque me ha hecho en realidad casi el voleibol. Obviamente nací por el fútbol, pero la gente más me conoce por el voleibol. Y de ahí empezaron muchas cositas. Sale que me hago maestro, me hago torneos nacionales, hago ligas, yo pongo mis propias canchas y me sigue apasionando. En realidad el voleibol es una de las cosas que más me apasiona. ¿Cuánto tiene como entrenador de voleibol el profe Pícaros? Yo creo, pues, te estaré hablando de 35 años, yo creo, 35 años, porque pues ya desde que estábamos chiquitos, o sea, chicos, no había entrenadores y nosotros mismos teníamos que entrenarnos. Entonces yo andaba uno buscando, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos como entrenador? Sin tener títulos, porque era todo, a ver, ¿qué hacemos? ¿Y cómo le hacemos? Y les digo a mis muchachos, a mis jugadores de toda la vida, pues gracias a Dios tengo muchísimos toda una vida, echando a perder. Dije, te eché a perder a ti y ya te hice, y es como mis entrenador, tanta gente. Yo creo que les comentaba antes de que hubiera ProAn, yo creo que el 90%, 95% de los jugadores que había en San Juan habían pasado por mí, o sea, con filosofía y todo. Gracias a Dios, muy bien, ya tanto tiempo entrenando, Sergio. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción o experiencia que ha tenido el profe Pícaros en cuestiones como entrenador de voleibol? Pues, ¿sabes qué? Yo creo la máxima satisfacción es pues lo que te sigue dando la gente, el reconocimiento, el que te van buscando, el que te van haciendo. Eso termina siendo, yo creo, porque te diría de triunfos, pues cuál, o sea, todavía hay triunfos, buenos triunfos, o sea, cosas malas, pero el que la gente que te reconozca, más que nada por este deporte, pues yo creo que es mi máxima satisfacción, Sergio, porque si tú vas al mundo del fútbol, muy poquita gente va a saber que yo hago fútbol, más que la gente de mi camada, a lo mejor, y eso, o la gente que está en las organizaciones, pero la gente que diga, no, pues por Pícaro nunca ha jugado fútbol, a lo mejor no, pero el voleibol realmente es lo que me ha hecho la vida, realmente le debo, yo creo, todo, realmente al voleibol. Si tú conoces, vas a decir, ¿qué hace Pícaros? Hace voleibol. Pero tanto reconocimiento, tanta gente, tantos cariños, tantas personas. Realmente mi filosofía del deporte hace que eso, yo vengo a conseguir amigos, yo vengo a conseguir, no vengo a conseguir rivales. O sea, sí, siempre lo intento, intentando meterles la pasión a los muchachos de que ganen, que hagan. Pero es siempre intentando divertirse. Mi vida ha sido para divertirse, no nada más para ganar o algo, sino que para divertirse, que es el principal objetivo de mi vida. Entonces, he creado mis propias marcas, mis propios equipos, o sea, el voleibol me ha dado, a él le debo todo y es mi máxima satisfacción lo que me ha logrado, sí. Agradecer al profe Pícaros por esta entrevista que nos ha regalado y sobre todo reconocerle la trayectoria que él ha tenido. Pocos maestros se preocupan por la persona y él es uno de ellos. Esto ha sido todo por hoy, no sin recordarles que hagan deporte. El juego de la pelota de Chichén Itzá es el más grande de Mesoamérica, ya que tiene una medida de 70 metros de ancho por 169 metros de largo. Vamos a ver nuestra siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal, amigos de San Juan TV y María Visión? Como siempre, es un gusto saludarlos a través de este espacio, ANSPAC. Y hoy queremos ver el valor de la cordialidad, un valor que viene de la palabra cordis, corazón. Es sacar lo mejor del corazón humano, en ello la amabilidad también. Pero para esto está con nosotros la señora Oralia Pérez, vicepresidenta de ANSPAC San Juan de los Lagos. Vamos con ella. Hola, amigos, ¿cómo están? Con gusto de nuevo, soy Oralia Pérez, dándoles una pequeña cápsula de un valor muy importante, que es la cortesía. Suponiendo que nosotros no sabemos qué es la cortesía. ¿Qué es la cortesía? Es un valor que se vive en familia, que crece en familia, que la sociedad la necesita. Una persona cortés es bienvenida en cualquier ámbito.
es muy bien recibida ante cualquier tipo de persona. Ella se sabe comportar muy bien tanto con niños, con adolescentes, con jóvenes, con personas mayores. Una persona cortés tiene alegría, regala sonrisas maravillosas, porque todo lo trae desde su casa, desde la familia. Estamos viendo que la cortesía es un valor muy importante que la familia tiene que desarrollar. Muchos de los valores que ahorita estamos perdiendo es la cortesía, porque en realidad la cortesía es la que enriquece a una persona, la hace servicial, la hace amigo de todos. Una persona cortés es una persona alegre. Yo, amigos, les invito que de hoy en adelante tomemos muy en cuenta la cortesía. Hagamos ese cóctel maravilloso para fomentarla en nuestra familia, en nuestros amigos. No cambia de muchas cosas difíciles, no requiere de nada así muy importante. Simple y sencillamente, tener alegría, darse a sí mismo y ser servicial con los demás. Agradecemos a la señora Oralia Pérez de Ruiz por este bonito mensaje y que este valor, la cordialidad, lo vivamos cada día porque es un valor que nos debe de caracterizar como seres humanos. Soy Gema Barba, nos vemos en la próxima cápsula de ANSPAC. Y un último dato antes de despedirnos. ¿Sabían ustedes que Chichen Itza desde 1988 fue puesta como Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO? Esto es un orgullo que nos debe de dar a todos los mexicanos. Y bueno, pues invitar a toda la gente que vio este programa, que ponga aquí abajo en los comentarios su fotografía en Chichen Itza para que toda la gente que no conocemos a lo mejor pues podamos tener una primera impresión y que nos comenten sobre qué les pareció esta estructura. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Damaris Dávalos y esto es San Juan TV.